Hola niños y niñas de Honduras, soy Bessie Susana Díaz y estoy nuevamente con ustedes en la clase de matemáticas para segundo grado y continuamos trabajando en la unidad número 11, monedas. La lección número 1, conozcamos nuestra moneda. Este trabajo se hace gracias al apoyo técnico del Centro Regional de Formación Permanente, Centro Sur Oriente. El objetivo de la clase de matemáticas es conocer la equivalencia de un lempira con 100 centavos y cambiar un lempira con las monedas de 50, 20, 10, 5 y 2 centavos. Para trabajar en el desarrollo de esta sesión necesitamos materiales como un lempira y monedas. Este contenido lo encontramos en la página 145 de la guía del docente y la página 111 del cuaderno de trabajo. En este ejercicio sabremos cuánto equivale un lempira. ¿Quiénes van a la pulpería? Me imagino que ustedes los envían a comprar a la pulpería, llevando algunos billetes y esperando cambio. Seguramente compran algo que ustedes desean. ¿Alguien sabe cuántos centavos equivale un lempira? Pues Karen tiene un lempira y quiere saber si ustedes han llevado un lempira a la pulpería. ¿Qué compran con un lempira? No mucho, ¿verdad? Compran pan, galletas, confites. ¿Reciben cambio? Algunas veces sí, algunas veces no. ¿Conocen la moneda de un centavo? ¿Sí? Ahora no se ven mucho. No hay mucha frecuencia en el uso de esa moneda. Pero hay otras monedas. Pues nosotros contaremos los centavos para saber cuántos hacen un lempira. ¿Alguien sabe? ¿Sí? Entonces, ayudaremos a Ulises a contar las monedas de un centavo para que podamos hacer un lempira. Veamos cuántas monedas tenemos en principio. Tenemos un grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 monedas de un centavo. Entonces queremos saber cuántas monedas de un centavo hacen un lempira. ¿Cuántos creen ustedes? ¿Ulises nos puede ayudar? Veamos, y si contamos por grupo, entonces posiblemente podamos hacer los centavos que se necesiten para hacer un lempira. Tenemos 10 centavos más otros 10 centavos. Tenemos 20 centavos más otro grupo de 10 centavos con monedas de un centavo, hacen 30 centavos. Luego 10 más hacen 40. 10 centavitos más hacen 50. Luego otro 10, 60. 10 más, 70. Otro 10, 80. 10 más, 90. Y 10 centavos de 1 hacen 100 monedas. 100 monedas de un centavo, ¿a cuánto equivalen? ¿Saben ustedes? Muy bien, a un lempira. Entonces, un lempira es igual a 100 centavos de un centavo. Haremos un ejercicio donde cambiaremos un lempira en monedas de diferentes valores. Vamos a formar un lempira combinando las monedas. ¿Qué nos dice Karen? Karen nos dice que vamos a cambiar varias monedas para hacer un lempira. Y esas monedas son de 50 centavos, 20 centavos, 10 centavos, 5 centavos y 2 centavos. ¿Qué monedas nos dará? ¿Cuál será el primer cambio? Tenemos el primer lempira. ¿Y qué monedas usaremos para cambiar ese primer lempira?
Usaremos monedas de 50 centavos. ¿Cuántas monedas de 50 centavos necesitamos? ¿Alguien sabe? Muy bien, necesitamos dos monedas de 50 centavos para formar ese lempira. Ahora tenemos un lempira. Y a ese lempira lo vamos a cambiar por otras monedas. ¿Qué monedas cambiaremos para ese lempira? Cambiaremos monedas de 20 centavos. ¿Cuántas monedas de 20 centavos necesitaremos para cambiar ese lempira? Muy bien, necesitamos 5 monedas de 20 centavos. ¿Y esta lempira con qué monedas lo vamos a cambiar? Con monedas de 10 centavos. ¿Cuántas monedas de 10 centavos utilizamos para completar ese lempira? Excelente, necesitamos 10 monedas de 10 centavos. ¿Y cuántas monedas necesitaremos de 5 centavos para cambiar ese lempira? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Muy bien, necesitamos 20 monedas de 5 centavos para completar ese lempira. Ahora haremos un último cambio. Cambiaremos ese lempira. ¿Por qué moneda? Por la moneda de 2 centavos. ¿Cuántas monedas de 2 centavos necesitamos para completar ese lempira? ¿Alguien sabe? Excelente. Necesitamos 50 monedas de 2 centavos para cambiar ese lempira. También podemos combinar otras monedas para poder cambiar ese lempira. Haremos un ejercicio donde cambiaremos un lempira en monedas de diferentes valores. Vamos a formar ese lempira combinando monedas y lo jugaremos en pareja. Combinaremos las monedas y vamos a hacerlo en colección. Tenemos la colección A que le pertenece a Ulises. Sabremos si las monedas de Ulises equivalen o no a un lempira. Veamos ese grupo A. Ulises tiene una moneda, dos monedas, tres monedas de 20 centavos. Pero también tiene una moneda de 10, dos monedas de 10 centavos y una moneda de 5 centavos. ¿Cuántos centavos hay? Sumemos. Tenemos 20 más 20, 40, más 20, 60, más 10, 70, más 10 centavos, 80, y 5 centavos más son 85 centavos. ¿Qué podemos decir? ¿Cuánto es esa cantidad de monedas que tiene Ulises? 85 centavos, muy bien. Entonces, ¿85 centavos equivalen a un lempira? No, muy bien. ¿Por qué? Porque la colección A no equivale a un lempira. Por supuesto que 85 centavos no corresponden a un lempira. Ahora veremos la colección B. ¿Y a quién le corresponde la colección B? Le corresponde a Julia. Muy bien. ¿Qué monedas tiene Julia para cambiar ese lempira? Tiene 10 centavos. Otros 10 centavos. 10 centavos más. Otros 10. 10 más. 10 más. Otros 10 centavos, 10 centavos más. ¿Tiene otra moneda, Julia? Sí,
Tiene una moneda de 20 centavos. Entonces, ¿cuántos centavos tiene Julia? ¿Podemos contarlos? Sí. Julia tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 monedas de 10 centavos. Eso significan 80 centavos. Más una moneda de 20 centavos hacen 100 centavos. Entonces, 100 centavos equivalen a un lempira. ¿Sí? La colección de Julia, es decir, la colección B, equivale a un lempira, porque 100 centavos es igual a un lempira. Haremos otro ejercicio donde cambiaremos también un lempira en monedas de diferentes valores. Vamos a formar combinaciones de monedas que equivalen a un lempira y vamos a ver si esas monedas equivalen a un lempira o no. Veamos el primer grupo. Y ese grupo es el grupo C. Le corresponde a Ulises. Ulises tiene varias monedas. ¿Cuáles son esas monedas? Veamos. Tiene una moneda de 20 centavos. Dos monedas de 20 centavos. Y una tercera moneda de 20 centavos. Pero también tiene una moneda de 10 centavos. ¿Cuánto suman esas monedas? ¿Tienen idea? Sumemos juntos. Tenemos 20 centavos más 20 centavos son 40 centavos, más 20 centavos son 60 y una moneda de 10 centavos hacen 70 centavos. ¿Equivale esa colección de Ulises a un lempira? La colección C no equivale a un lempira. Muy bien. Ahora tenemos otra colección y esa es la colección D. ¿Y a quién le corresponde la colección D? Pues a Julia. Muy bien. ¿Qué monedas tiene Julia? Veamos. Tiene monedas de 10 centavos. ¿Cuántas monedas de 10 centavos tiene Julia? Revisemos. Tiene cuatro monedas de 10 centavos. ¿Qué otras monedas tiene Julia? Una moneda de 50 centavos también. Y otra moneda de 5 centavos y una segunda de 5 centavos también. Sumemos cuántas monedas tiene Julia. Julia tiene 1, 2, 3, 4 monedas de 10 centavos, es decir, 40 centavos. También tiene dos monedas de 5 centavos, es decir, 40 más 10 centavos son 50 y otra moneda de 50 centavos que hacen 100 centavos. ¿Qué significa? Que 100 centavos o la colección D que le pertenece a Julia equivale a un lempira. En este ejercicio formaremos combinaciones de monedas equivalentes a un lempira. Utilizaremos diferentes monedas y la primera colección será la colección E que le corresponde a Ulises. Ulises tiene diferentes monedas. Él quiere saber si sus monedas equivalen a un lempira. Veamos las monedas de Ulises. ¿Qué monedas tiene? Tiene una moneda de 5 centavos, 2, 3, 4 monedas de 5 centavos, pero tiene más, ¿sí? Tiene una de 20 centavos, otra de 10 centavos y otra de 50 centavos. La colección E de Ulises equivaldrá a un lempira. Vamos a contarlo. Tenemos 50 centavos más 20 centavos hacen 70. Más 5, 75. Otros 5, 80. Más 5, 85. 5 más 90. Y 10 centavos más hacen 100 centavos. Entonces, la colección E
que le corresponde a Ulises, hace 100 centavos. ¿100 centavos equivalen a una lempira? Sí, la colección E equivale a una lempira. Tenemos una colección más y es la colección F, que le pertenece a Julia. Julia quiere combinar sus monedas y quiere saber si esas monedas equivalen a una lempira. Veamos cuántas monedas tiene Julia y de qué denominación. Una moneda de 10, otra de 10, una de 50 centavos y una moneda de 20 centavos. ¿Esas monedas que Julia tiene equivalen a una lempira? Contemos. 50 centavos más 10, tenemos 60, 10 más 70 y 20 centavos son 90 centavos. ¿90 centavos equivalen a una lempira? ¿No? La colección F, entonces, no equivale a una lempira, porque 90 centavos no hacen una lempira. Ahora buscaremos en nuestro libro de trabajo las hojas recortables para cortar los billetes de juguete, porque vamos a usarlos en la próxima clase. También es importante que no olvidemos tomar las medidas de bioseguridad y quedarnos en casa. Porque recordemos que el virus se mueve con la gente. Si la gente se detiene, también se detiene el virus. Nos veremos en la próxima clase.